Hola, buenas noches, buenas noches, chavos, chavas, chicos, chicas, morros, morras, jóvenes, jóvenes, lo que sean, lo que sean. Este, pues nada, ya es miércoles, vamos a media semana, aguanten, aguanten un poco más, no se mueran, nada más lleguen al viernes y ya después este, hay vacaciones, aunque sea una semana, pero pero algo es algo. Pues nada, este, ya estamos, ya, ya puse la grabación. Ya también este, le tocó a Alejandra Estrella y a Caterine eh, ser coanfitrionas para que me ayuden para los que faltan de entrar y cualquier cosa que vaya, que pueda suceder. Sale entonces, pues nada, vamos bien. Este, yo creo que esta semana terminamos de ver lo de las cónicas, es decir, la primera parte de las cónicas, es decir, las, definici las definiciones, las vamos a terminar de ver hoy. Hoy vamos a ver la definición de hipérbola y de parábola que ya son sencillas y el viernes vamos a empezar a ver propiedades focales seguramente no vamos a terminar el viernes de ver propiedades focales y pues con eso terminaremos o con eso empezaremos después de vacaciones este el examen eh, me dice néstor que va a ser el, el martes regresando de vacaciones así es sí profesor ok lo malo es que lo malo, y tengo que reconocerlo, lo malo es que dejamos pasar muchas semanas. O sea, ya vamos a medio semestre y no habíamos hecho examen. Esa, este, esa parte no es, nada, no es nada buena, pero el examen va a venir del capítulo 1. El examen abarca todo el capítulo 1. Lo repito, examen del próximo examen del martes regresando de vacaciones, abarca el capítulo 1. Y el, y el siguiente examen, que va a ser el de cónicas, seguramente va a ser como 15 días después del primer examen. ¿Sale? Insisto, lo malo es que eh, dejamos pasar muchos días para aplicar el examen. Este examen ya lo, había, ya lo hubiéramos podido aplicar hace 15 días, yo creo, y lo dejamos pasar. Tanto ustedes como yo, como Néstor, ¿eh? Todos, ahí todos somos responsables, ¿sale? Entonces, este, creo que, creo que con lo que acabo de decir están, está clara las cosas. No sé si tengan alguna duda o no. Yo espero que no. Me dice Emiliano que si, eh, que si va a estar difícil el examen, pues más bien eso ustedes lo dirán. Si me preguntan a mí, pues yo diría que va a estar fácil, pero pues obviamente eso no es ningún alivio para ustedes, pero no en, en general, en general yo siempre pienso que quien, bien, quien entra a las clases, quien le echa ganas a las tareas no debe de tener mayor problema y al contrario, quien no entra a las clases, quien no le echa ganas a las tareas, pues seguramente va a tener alguna dificultad. sale? Entonces, pues nada, empecemos porque si no, no terminamos. Ahí está nuestro pizarrón, ahí está el pizarrón. Y vamos a empezar a ver un poquito de hipérbola. ¿Sale? Entonces aquí le ponemos hipérbola. ¿Sale? Hipérbola. Y como siempre, como buen libro de matemáticas. El martes fui a la facultad. Este martes fui, a, ah, pues fue ayer, ¿verdad? Este, me acordé porque saqué dos libros de la biblioteca. Ya tenía, desde antes de la pandemia, no sacaba libros. Ayer saqué dos libros. Este, bueno, me acordé porque dije, como todo buen libro de matemáticas, eh, hay que empezar con la definición. Sale. Eh, ahora, el martes sí ya vi más gente. En CEU, ahora sí ya vi más gente. Bueno, más gente significa todavía poca gente, pero pues más que las veces anteriores. Este. ¿Sale? Entonces, definición. Una hipérbola está definida. Una hipérbola. Es el lugar geométrico, en inglés, locus de los puntos cuya diferencia, de los puntos cuya diferencia, y aquí viene lo importante o una parte importante, en valor absoluto, cuya diferencia en valor absoluto de sus distancias a dos puntos fijos de sus distancias a dos puntos fijos ¿sale? P y Q llamados focos P y Q llamados focos es constante es constante esto mismo en símbolos lo podríamos escribir así. Una H garigoleada, pues va a ser hipérbola. Acuérdense: C garigoleada es circunferencia, E garigoleada es elipse, H garigoleada va a ser hipérbola y P garigoleada va a ser parábola. Entonces, la hipérbola la definimos a partir de la ecuación. Valor absoluto, como dice ahí, la distancia de X a P menos la distancia de X a Q. Es decir, esto tiene que ser igual a 2A. Entonces, yo quiero encontrar todos los puntos X. Obviamente, X va a tener coordenadas X, Y y X pertenece a R2. Quiero encontrar todos los puntos X de tal forma que la distancia de X a P menos la distancia de X a Q en valor absoluto este, sea igual a 2A. Donde, donde, do, donde esta A tiene que ser un valor positivo y además se va a cumplir que 2A es menor que la distancia de P a Q. Y la distancia de P a Q, por definición, a la distancia que hay entre P y Q, por definición, le vamos a llamar 2C. Es decir, en otras palabras, estamos suponiendo que para la hipérbola A va a ser menor que C. Si se fijan, eh, por ejemplo, en esta parte sucede lo contrario que con la elipse. En la elipse se tiene que cumplir que la distancia de P a Q sea mayor, perdón, sea menor que el 2a. ¿Sale? Es decir, lo contrario. Quizá lo dije mal ahorita, pero se tiene que cumplir lo contrario en la elipse y creo que se entiende lo que estoy diciendo. ¿Sale? Entonces, lo mismo. Hay que empezar a darnos una idea de qué es esto que estamos construyendo, hay que empezar a darnos una idea de cómo va a estar la elipse. Voy a poner mi plano cartesiano para hacer una representación. Ahí está. Y supongamos ahora que en los puntos P y Q nuevamente, es decir, el segmento P y Q nuevamente va a estar colocado con su punto medio en el origen. Es decir, por ejemplo, si aquí está Q, vamos a poner a P simétrico, de tal forma que el punto medio en, del segmento QP o PQ sea precisamente el origen. Eso quiere decir que estamos colocando o queremos colocar la hipérbola bonita, o sea, en su posición canónica. Es decir, el caso más fácil. Entonces, estamos haciendo el caso más fácil, poner al segmento PQ de tal manera que esté sobre el eje de las X y de tal manera que su punto medio sea el origen. Ahora, nos están diciendo que A, que 2A es menor que la distancia que hay de P a Q. Si 2A es menor que esta distancia y como la distancia que hay de P a Q le llamamos 12, quiere decir que A es menor que C. ¿Sale? Primero estamos diciendo que la distancia que hay de P a Q es 12. Por lo tanto, la distancia que hay del origen a P pues tiene que ser C y la distancia que hay de Q al origen, pues también tiene que ser C. Esto se deriva de esto, de que por definición la distancia que hay de P a Q es 2C. Entonces, de aquí a P, del origen a P, tiene que ser C, y del origen y del origen a Q tiene que ser C. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuáles son las coordenadas del punto P. El punto P, que es este, ¿qué coordenadas tiene? Pues tiene coordenadas precisamente C. Coma cero. C porque la distancia del origen a P es C y 0 porque está en el eje de las X. De igual manera, las coordenadas del punto Q pues son, yo diría obviamente, menos C, 0. Entonces, estos dos puntos es muy fácil encontrar sus coordenadas a partir de la información que tenemos. Y además, como se cumple que A es menor que C, entonces el punto A tiene que estar entre, el, o sea, la longitud que mide A tiene que estar entre el origen y P. Es decir, esta, esta longitud, digámoslo así, la voy a poner, tratar de poner bonito, esta longitud tiene que medir A, espero se vea, ¿sale? Y de la misma forma, si pongo aquí un punto igual esta longitud, tiene que medir A. Espero se, se, se alcance a ver. Entonces, este punto que está aquí, al cual vamos a llamar B1, ¿qué coordenadas debe de tener? Pues yo diría, razonando totalmente análogo a esto, pues tiene coordenadas A, 0. Y este punto que le vamos a llamar B2, pues va a tener coordenadas menos a coma 0, sale y ahora vamos a también de, vamos a hacer lo siguiente definamos a b definamos a b vamos a definir a b tal que las dos cantidades o los dos valores que ya conocemos son a a y a c y entonces a b lo vamos a definir a partir de conocer a a y a c b va a ser tal que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado es decir b al cuadrado va a ser igual a c al cuadrado mmm, a c al cuadrado menos a al cuadrado o de manera equivalente B pues sería la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. ¿Sale? Y entonces, si se fijan, si se fijan, nosotros podemos hacer lo siguiente. Hemos dicho que C es desde aquí hasta acá. Esto es lo que vale C. Por lo tanto, si yo hago un, una, si yo hago una circunferencia que tenga centro en B1 y que tenga radio, si tiene centro en B1 y tiene radio C, esa circunferencia va a quedar más o menos así, es decir, su radio va a atravesar al eje de las yes y por lo tanto la circunferencia pues me, me quedaría pues más o menos así, suponiendo que este es el radio, es decir, esto vale C la circunferencia me quedaría más o menos así, por ahí así. Y si se fijan, al hacer eso, aquí lo voy a poner con otro color para que se distinga, al hacer eso, aquí se me formaría un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, su hipotenusa, que es el radio de la circunferencia, vale C. Uno de sus catetos vale A y por lo tanto este cateto vale b y este cateto que vale b precisamente utilizando el teorema de pitágoras se puede ver que b al cuadrado que es uno de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cuadrado es decir si hacemos, si hacemos esta construcción si hacemos esta construcción yo diría que es claro que trazando la circunferencia que tiene centro en B1 y que tiene radio C, donde esa circunferencia corte al eje de las al eje de las Y, esa cantidad va a ser B. ¿Se entiende lo que acabo de hacer, chavos? Sí. Sale, entonces voy a borrar lo, los trazos para que la figura no se ensucie y simplemente vamos a dejarlo aquí aquí vamos a poner b y pues aquí aquí nada más lo que sí voy a resaltar es el triángulo este triángulo sí lo quiero resaltar para que se vea sale este sí lo queremos resaltar este cateto mide a este cateto mide b y este cat y la hipotenusa mide c eso sí lo quiero resaltar sale ahora si se fijan eh, bueno, aquí de aquí a acá mide C, eso ya lo sabemos. De aquí a acá también mide C, eso también ya lo sabemos. Ahora, yo diría que es fácil ver que el punto B1 pertenece a la hipérbola. ¿Cómo podríamos ver que el punto B1 pertenece a la hipérbola? Pues lo que tendríamos que hacer es calcular la distancia de B1 a P menos la distancia de B1 a Q. Eso en valor absoluto y ver cuánto nos da. Pero fíjense, la distancia de B1 a P, ¿cuánto da? ¿Cuánto es la, ¿Cuál es la distancia que hay de B1 a P? Pues yo diría, con lo que acabamos de hacer, la distancia que hay de B1 a P, pues es esta distancia. Y yo diría que es claro que esa distancia que acabo de marcar, pues no es otra cosa más que C menos A. Si a C le quito A, me quedo lo que yo quiero, la distancia de B1 a P. Entonces, sin, sin hacer demasiadas cuentas... Yo diría que es fácil ver que la distancia de, B, de B1 a P es C menos A, menos la distancia de B1 a Q. ¿Cuál es la distancia de B1? Es decir, de este punto, ¿cuál es la distancia de B1 a Q? Pues lo mismo, la distancia de B1 a Q es lo que hay desde aquí hasta acá, pero esta parte mide A y esta parte mide C. Entonces, la distancia de B1 a Q es C más A. Entonces, borramos esto para que no estorbe y aquí me va a quedar que la distancia de B1 a Q es C más A. ¿Sale? Y entonces, ¿aquí qué me quedaría? Aquí me quedaría, bueno, aquí ponemos paréntesis y valor absoluto. C menos C se van a cancelar y aquí me quedaría menos A menos a valor absoluto, menos 2a, menos 2a valor absoluto, y yo digo que aquí ya es claro que el valor absoluto de menos 2a, pues es precisamente 2a, porque a es positiva, por lo tanto menos a es negativa y al sacarle valor absoluto queda otra vez positivo. Entonces, en efecto, si se fijan, lo que estamos viendo es que la distancia de b1 a P menos la distancia de B1 a Q es precisamente 2A. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el punto A pertenece a la. Perdón, por, aquí podríamos decir, por lo tanto, el punto B1 pertenece a nuestra hipérbola. ¿Se entiende lo que acabo de hacer, chavos? Chicos, chicas, morros, morras, ¿se entiende lo que acabamos de hacer? Sí, muy bien. Sí, profe. ¿Sale? Ahora, ¿qué otro? Nada, esta pregunta es una pregunta ultrarretórica. ¿Qué otro punto pertenece a la hipérbola? Pues B2. Exacto. Y hay que decirlo así, Benjamín. Pues B2, así como Da. B2, ¿no? Entonces, también podríamos decir lo mismo de B2. B2 también pertenece a la hipérbola y qué es lo que hay que hacer exactamente el mismo razonamiento sale entonces fíjense lo que quiero que notemos ahorita es que estamos haciendo cosas totalmente parecidas a lo que hicimos el lunes cuando el lunes cuando hicimos la hipérbola lo primero que hicimos perdón el lunes cuando hicimos la elipse lo primero que hicimos fue poner los focos que eran q y, P, y después poner los vértices que eran B1 y B2. Después vimos que estos puntos B1 y B2 pertenecían a la hipérbola. Aquí acabamos de hacer, pertenecían a la elipse. Aquí acabamos de hacer lo mismo. Después, el lunes, vimos que los puntos que están aquí y los puntos que están aquí, que le llamamos M1 y M2, también pertenecen a la elipse. Y dijimos... Pues como estos cuatro puntos pertenecen a la elipse, ya, ya, no es tan, ya, no, ya no es tan chacalón. Bueno, sigue siendo chacalón, pero ya no es tan chacalón decir que la elipse pues es la que está como por aquí. ¿Sale? Bueno, ahí se entiende. Ahorita lo que hicimos fue lo mismo, darnos cuenta que la elipse pasa por este punto bueno hay que ponerlo con el otro la elipse pasa por este punto que estoy resaltando y la elipse la también hiperativa. pasa por el qué pasó más bien la hipérbola por eso yo dije la hipérbola tú dijiste la elipse y yo te dije no es hipérbola y tú dijiste no es elipse y yo dije no es hipérbola estás de acuerdo <laughs> sale este vamos bien verdad ya en serio vamos bien sale entonces eh, lo que ya en serio lo que quiero que noten es que y lo digo en verdad eh, exactamente de la misma manera que se hace la demostración de la elipse exactamente de esa misma manera se hace la demostración de la hipérbola obviamente haciendo los cambios que sean correspondientes, pero la estrategia es este, la estrategia en verdad es exactamente la misma, ¿sale? Y yo podría empezar a platicar, o sea, geométricamente, una elipse y una hipérbola, de, por ejemplo, una elipse y una hipérbola vistas desde la geometría proyectiva son exactamente la misma cosa, de hecho, las parábolas también vistas de las de, desde la geometría proyectiva, Todas las cónicas son exactamente la misma cosa, vistas desde la geometría proyectiva. Y entonces, con ese tipo de ideas, uno puede esperar que muchas cosas de lo que funcione para una elipse va a funcionar para una hipérbola, porque de manera muy general, las cónicas son un mismo objeto. Entonces, no es de extrañarnos que el razonamiento que hagamos o que hicimos en la elipse, nos esté funcionando ahorita en la hipérbola. ¿Se entiende, verdad, chavos? ¿Sale? Entonces, vean, ahorita la diferencia, fíjense, la diferencia es que no, no hay puntos que estén sobre el eje Y, no hay puntos que estén sobre el eje Y que pertenezcan a la hipérbola. Entonces, estos puntos pues no los vamos a saltar porque no existen. Y entonces aquí ya vamos a aplicar la, la chacalona. Más o menos la elipse sabemos pues que es algo que anda como por acá, anda a las de acá. Una elipse se vería así y la otra rama de la elipse se va a ver de esta manera. ¿Sale? Ahora, lo que vamos a hacer ahorita es de manera general obtener. La ecuación de la elipse. ¿Sale? Entonces lo que, lo, que, lo que nosotros tenemos, y lo voy a escribir aquí para que no se me pierda, es que el valor absoluto de la distancia de X a P menos la distancia de X a Q, eso la distancia de X a Q eso es igual a 2A. Y vamos a empezar a desarrollar esta fórmula. Obviamente vamos a empezar a meter coordenadas. X tiene coordenadas X, Y. Es decir, vamos a ver qué pasa si en esta fórmula sustituyo a un punto arbitrario que está en R2. Entonces, ¿cómo quedaría? Me quedaría el valor absoluto de la distancia de X, pero X tiene coordenadas X, Y, menos P pero P, ¿qué coordenadas tiene? P tiene coordenadas C, 0, menos la distancia de X, que tiene coordenadas X, Y, a Q, pero Q tiene coordenadas menos C, 0, ¿sale? Ahí se cierra y esto eh, lo igualo a 2A, ¿sale? Ahora, ¿cómo me va a quedar esto? Aquí yo tendría que aplicar la distancia de x menos c, x menos c, coma. Eh, no, 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 la distancia. aquí lo estoy haciendo mal. aquí, claramente, yo diría claramente lo estoy haciendo mal y nadie me dice nada. este, si yo quiero aplicar la, la, la distancia de aquí, ay, sí, a ver. nadie aquí. Aquí no es un menos, claramente. Aquí es una coma. Aquí también es una coma. Y creo que ahora sí ya está bien. Ahora, la distancia de este punto a este punto, ¿a quién es igual, por definición, a la norma de este punto X, Y, menos el otro punto que es cero. Ahora sí lo estoy haciendo bien. Menos esta distancia. Esta distancia por definición a quién es igual a la norma del primer punto que es X, Y, menos el segundo punto, que es menos C, cero. ¿Sale? Mis paréntesis parecen ces. Ahí está. Y, y a su vez, todo esto lleva valor absoluto. Esto tiene que ser 2A. Ahora, esta norma, ¿a quién es igual? Aquí me va a quedar X la norma de X menos C, coma Y, porque ya, ya resté esos dos vectores. La norma de este vector menos la norma de X más C, coma Y. Espero haberlo hecho bien. Este es el otro vector, la norma de ese vector, y después hay que aplicar el valor absoluto, esto es igual a 2a. Ahora sí, la norma de un vector, la norma del vector u es igual a la raíz cuadrada de u producto punto con u. Es decir, si hacemos el producto punto de x menos c, y con x menos c, y, pues me queda x menos c, x menos c al cuadrado más y al cuadrado raíz. Lo que acabo de hacer es aplicar la norma menos la otra norma que me va a quedar x más c al cuadrado más y al cuadrado raíz cuadrada. Y todo esto, valor absoluto de esa resta de raíces. ¿Sale? Estoy haciendo puras cuentas. Estoy haciendo puras cuentas. Ahí está. ¿Sale? Ahora, cuando yo tengo valor absoluto de x igual a, a algo, igual a 2a, el valor absoluto como lo quito? Poniendo más menos, en este caso 2a. Es decir, yo aquí puedo quitar el valor absoluto y poner más menos. Es decir, puedo quitar este valor absoluto y de este lado poner más menos. ¿Eso qué hace? Eso hace que me queden dos, dos ecuaciones. La primera va a tener la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado menos la raíz de x más c al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2a. Y la otra ecuación que me va a quedar dice que me va a quedar lo mismo pero con menos. Es decir, la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado menos la raíz de x más c al cuadrado más y al cuadrado igual a menos 2a. Ahora voy a multiplicar por menos, voy a multiplicar por menos esta. Entonces me va a quedar más, más, menos. ¿Sale? Y lo que vamos a hacer es... Esta que está aquí, esta ecuación que está aquí, la voy a transformar en este, este suma, este, esto que está restando, lo voy a pasar sumando y por lo tanto me va a quedar x menos c al cuadrado más y al cuadrado, lo pasamos sumando el otro, es igual a 2a más la raíz de x más c. Al cuadrado más y cuadrado. Me queda esta parte. Y lo mismo, aquí hacemos lo mismo. Esta raíz la vamos a pasar sumando, por lo tanto, esto pasa si solo si la raíz de x más c al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2a. Esto lo pasamos sumando, me va a quedar más la raíz de x menos c. X menos. Oh, la canción. X menos C al cuadrado más Y cuadrado. Y estas son las dos ecuaciones que nos van a interesar ahorita. Aquí está una y aquí está la otra. Yo espero que más de uno. Yo espero que más de uno de ustedes haga apuntes. El lunes cuando estu cuando estuvimos haciendo la, la el lunes cuando obtuvimos la ecuación canónica de la elipse, ¿están de acuerdo que en algún momento obtuvimos una ecuación muy 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 parecida a esta o a esta? ¿Están de acuerdo que el lunes obtuvimos una ecuación muy parecida a estas ecuaciones? Sí. Exacto. Y si, y, y si se fijan estas dos ecuaciones son eh, muy muy parecidas. Nada más la diferencia es que aquí hay un menos y aquí hay un más. Aquí hay un más y aquí hay un menos. Esa es la única diferencia. Ahora en este momento qué tenemos que hacer? Elevar al cuadrado. Exacto. A, a, aquí y, y, y en verdad que no es no es que me la quiera no no es que me la quiera este ¿Cómo sería? ¿Para qué? <laughs> este, pues sí, ya, ya saben, ya, ya saben cuál es la palabra que sigue, pero no lo voy a decir. Bueno, no, no, no es que me quiera ver muy chambón, pero aquí lo que hay que hacer es exactamente lo mismo: los mismitos pasos que hicimos con la elipse. Elevar al cuadrado, acomodar después volver a elevar al cuadrado y después volver a acomodar, ¿sale? Es decir, eso se queda, y lo digo en serio, no, no es porque yo no lo quiera hacer, se queda como ejercicio, vean lo que hicimos el lunes y exactamente hagan lo mismo, y al final de cuentas a lo que se va a llegar es a x cuadrada entre a cuadrada menos y cuadrada entre b cuadrada es igual a 1. A esto se va a llegar y por lo tanto vamos a poder decir que nuestra hipérbola tiene esta ecuación y a esta ecuación le vamos a llamar la ecuación canónica de la hipérbola. ¿Sale? Insisto, aquí faltan cuentas, pero esas cuentas son exactamente análogas a las que hicimos el lunes y por lo tanto podemos ahorita dedicarnos a hacer cosas que no hemos hecho y que se quede lo que ya hicimos este como ejercicio para ustedes y lo digo en serio no hay que hacer nada raro no hay que aplicar ningún truco ni nada es decir yo les aseguro como diría como diría jesucristo yo les aseguro que esta misma noche estarán con conmigo en el reino de mi padre. Yo les aseguro que si lo hacen, todo funciona y todo jala bien. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer vamos a hacer lo mismo, pero ahora ahora para la parábola. Entonces, definición. Definición. Una parábola es el lugar geométrico una parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan, de los puntos que equidistan de un punto P, de un punto P llamado obviamente foco, llamado foco. Y una recta L, y una recta L llamada directriz. ¿Sale? Llamada directriz. Donde el punto P no pertenece a la recta L. Es decir, si esto que acabamos de decir en prosa lo decimos en símbolos, vamos a decir que una parábola que es una p garigoleada es la ecuación definida por la distancia de x a p igual a la distancia de x a la recta. Y lo mismo, para, para hacer nuestros razonamientos, vamos a poner todo colocado bonito para que quede bonito y pues no sea difícil no sea difícil obtener la ecuación que estamos buscando. Entonces ahí está nuestro plano cartesiano. Vamos a colocar uh, el, el punto p lo vamos a colocar aquí sobre el eje de las yes, el punto p lo colocamos aquí sobre el eje de las yes y la recta L la vamos a colocar, Aquí abajo, aquí abajo vamos a colocar la recta L. Es decir, si se fijan, estoy, estoy haciendo que el origen quede a la mitad de la distancia que hay del punto P a la recta. Estoy colocando igual el origen en el punto medio del segmento que va de P a la recta. ¿Sale? En ese sentido es que estamos colocando todo bonito. Entonces, vamos a decir que el punto P, a partir del dibujo, yo diría, es claro que las coordenadas de P, ¿quiénes son? Vamos a, a decir que las coordenadas de P sean 0, C. ¿Sale? Donde obviamente C tiene que ser un número. Positivo, al, a la distancia que hay de P al origen, a esa distancia le vamos a llamar C. ¿Sale? Ahora, esta, esta, esta recta, esta recta, y de hecho sería con puntitos, perdón, la recta L, ¿qué ecuación tiene? Si se fijan, como es una recta horizontal, es muy fácil dar su ecuación. Y es igual a menos C. Es decir, si estoy suponiendo que de P al origen hay C unidades, entonces del origen a la recta también hay C unidades. Y entonces, cualquier punto que esté sobre esta recta sus coordenadas, cualquier punto que esté sobre la recta, sus coordenadas serían x, o sea, algo, coma, menos c. Por lo tanto, la ecuación de la recta es, la y, no me importa cuánto valga la x, esta recta lo que dice es, a mí no me importa cuánto vale x, es decir, x puede valer lo que sea, a mí no me importa cuánto vale x, y como no me importa cuánto vale x, en la ecuación de la recta l, no aparece x. Esa es una buena forma de interpretar, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo muy coloquial, pero yo estoy seguro que está bien dicho lo que estoy diciendo. Es decir, a mí, o sea, siento que es algo muy, muy, nunca falla, o sea, es algo que nunca falla. Esta recta dice, como a mí no me importa cuánto vale x, en mi ecuación no aparece x. A mí lo único que me importa es que todo el tiempo la y tiene que valer menos c. Por lo tanto, mi ecuación es y igual a menos c. Lo mismo, la, la gráfica o la ecuación de una recta vertical, pues sería lo análogo, ¿sale? Entonces, hasta ahí vamos. Tenemos el punto, tenemos la recta, el punto tiene coordenadas 0, c, la recta tiene ecuación y igual a 0, ¿sale? Ahora, si yo coloco un punto, por ejemplo, pensemos que yo pongo un punto x, y. ¿Cuál sería la distancia que hay de este punto x a la recta? ¿Cuál sería esta distancia? Pues si se fijan, es esta distancia que vale c más esta distancia. Pero esta distancia, ¿cuánto vale? Sí. ¿Cuánto vale? ¿Mandé? ¿Vale? Sí. No, bueno, aquí a lo, mejor, a, a lo mejor el dibujo nos confunde. A ver, lo voy a pintar de otra manera para que no nos confunda el dibujo. A ver, lo pongo más arriba para que no nos confundamos. Si yo tengo un punto de coordenadas, este punto puede estar donde sea. Imaginemos que está ahí. Si yo quiero calcular la distancia de este punto a la recta, pues lo que quiero hacer es calcular cuánto mide este segmento. Ahorita sí podemos decir que este cacho que está aquí mide C, pero este cacho que va de aquí, oh, siempre mis llaves me quedan muy feas, este pedazo que va de aquí al eje, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esto? Y. Qué? Exacto, vale Y. Lo, el número que haya aquí. Es lo que vale. La altura que tenga este punto es precisamente lo que vale en este momento. Entonces, si yo tengo un punto arbitrario X, voy a borrar esto. Si yo tengo un sea X de coordenadas X, Y, entonces yo puedo decir que la distancia de X a la recta L ¿A quién es igual? Es igual a, en el ejemplo que yo puse, era Y más C. Pero aquí eh, puede ser que este número me quede positivo o puede ser que este número me quede negativo, dependiendo de dónde coloque a X. No, no es lo mismo colocar a X de este lado que colocar a X de este lado. Por lo tanto, aquí hay que ponerle valor absoluto. ¿Sale? La distancia de un punto X a la recta sería el valor absoluto de Y más C. ¿Sale? Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es precisamente a establecer esta ecuación. Queremos nosotros calcular la distancia de que hay de X a P y queremos que eso sea igual a la distancia que hay de X a la recta. ¿Sale? Ahora, ¿Cuál es la distancia de X a P? La distancia de X a P es la distancia del punto X, Y al punto P, pero el punto tiene coordenadas 0, P. Y queremos que esto sea igual a la distancia que hay de X a L. La distancia que hay de X a L acabamos de ver que es el valor absoluto de Y más C. E sale Y a partir de aquí vamos a desarrollar. En, este, en, esta, en esta ocasión, las cuentas no son difíciles. Esto sería la distancia de este punto a este punto, es la norma de este vector menos este vector que es X, coma Y menos P. La norma de este vector es igual a el valor absoluto de Y. Más c. ¿Sale? Y entonces a partir de aquí yo puedo decir que la norma de este vector es x al cuadrado más y menos p al cuadrado raíz cuadrada, porque la norma se convierte en esto, es igual a y más c. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hacemos siempre, lo mismo. Usted, yo creo que ustedes ya no son de la generación. Bueno, yo creo que sí conocen el dicho, pero yo creo que ya no vieron la caricatura, ¿no? La de qué vamos a hacer esta noche qué vamos a hacer hoy, lo mismo que hacemos todas las noches, tratar de conquistar al mundo. Yo sé que lo digo muy mal, eh, pero era antes, an, en los noventas había una caricatura que decía eso. ¿Alguien reconoce eso que dije, aunque lo haya dicho muy mal? Exacto, es es de Pinky y Cerebro este pero en, en, cuando yo era niño cuando yo era chavo pues sí sí era muy conocida entonces sí se volvió una frase qué vamos a hacer esta noche cerebro lo mismo que hacemos todas las noches y entonces el otro decía una babosada y cerebro decía no tratar de conquistar al mundo y de eso se trataba el capítulo este bueno ya aquí elevamos al cuadrado de este lado y por lo tanto elevamos al cuadrado de este lado este cuadrado se va a cancelar con la raíz, y aquí, cuando le vemos al cuadrado, el cuadrado cancela al valor absoluto, por decirlo de alguna manera, y me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado menos 2py o yp, lo que sea, más p al cuadrado es igual a y al cuadrado más. 2CY más C al cuadrado. Aquí pues debemos cancelar lo que se cancele. ¿Qué se cancela? Pues yo veo que se cancela la Y. ¿Qué más se cancela? El yo veo que se cancela. Eh, pues creo que ya. Creo que ya. Este. Pero aquí hice algo mal. Sí, aquí hice algo mal, me acabo de dar cuenta que hice algo mal y nadie me avisa. Las, coorden la las co la coordenada o las coordenadas del punto P, ¿cuáles son? Aquí lo escribimos para que no haya duda. Las coordenadas del punto P son 0, C, no 0, P. P es el vector, es decir, aquí... Pero si sí le dijimos, pero usted dijo, no, 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 si sí es así. Si sí, le dijimos, sí profe, no es así. Este dijo, no, no, no. Y ahí discutimos. Te acabas de ganar un punto extra. ¿Sale? Este. Ahí estamos. Ahí está. Y creo que la última que falta es esta. Bueno, si me faltó alguna más, ya saben que es ¿Sale? Entonces, ahora sí, con esto, pues también la C se va a cancelar. ¿Sale? Entonces, ¿qué me quedaría? De este lado me quedaría X al cuadrado. ¿Y de este lado, qué me va a quedar? Aquí, este que está negativo, lo pasamos de este lado y me va a quedar 4CY. ¿Sale? Y si se fijan, nosotros podemos darnos cuenta que la distancia que hay del punto P a la recta L, ahora sí, la distancia que hay del punto P a la recta L, yo diría claramente es 2C, ¿sale? Es decir, aquí esto, la ecuación canónica es esta, pero si se fijan, esto es igual a x al cuadrado menos igual a 2 por la distancia que hay de el punto P a la recta por, eh, por Y. ¿Sale? Esto hay que notarlo, que aquí, este, aquí hay un 2C y ese 2C es precisamente la distancia que hay del foco de la parábola a la directriz. Y en este caso, la parábola, ¿cómo va a estar? En este caso, aquí sí lo voy a hacer bien chacalón porque no encontramos ningún punto. La parábola va, va a ir más o menos como por acá, a las de acá. La parábola está a las de acá. ¿Sale? Por ejemplo, el, el, un punto que es muy obvio es este. El vértice, sí es obvio que la distancia que hay del vértice al punto es la misma que hay del vértice a la recta. Es decir, este punto es muy obvio que sí pertenece. A la parábola, ¿sale? Este, pues nada, a ver, este, nada, que, bueno, está, estoy viendo los mensajes, pero parece que, que vamos bien. ¿Sale? Entonces tenemos todavía cinco minutos. Nos da tiempo de hacer lo siguiente. Nos da tiempo de hacer lo siguiente. Vean, porque esto, esto está sencillo y además está para a mi gusto, está bonito, y además está sencillo. Entonces es bueno, bonito y barato, ¿no? Entonces ahí tenemos, sale, ahora, y de hecho ahorita no, neces ahorita no es necesario tener los ejes, ahorita pensemos, pensemos que pensemos que tenemos solamente la directriz, es decir, pensemos que tenemos nada más la recta, oh, que la canción. Pensemos que tenemos nada más. Oh. No, sí, no, sí, pero... no, es que cambio de herramienta con el lápiz y entonces quiero pintar y no pinto bien y una y otra cosa. Ahí están, mi, mi recta L y mi foco. Lo que vamos a hacer ahorita es encontrar de manera geométrica puntos que está este. Vamos a encontrar de manera geométrica puntos que pertenecen a la parábola cuyo foco es este punto y cuya directriz es esta recta. Es decir, queremos encontrar puntos que pertenecen a R2 tal que la distancia de ese punto a P sea igual a la distancia de ese punto a la recta. Queremos encontrar puntos de estos geométricamente. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a colocar sobre la recta L cualquier punto, digamos este, y le llamo Y0. Ahora, a partir de este punto, yo voy a levantar la perpendicular. ¿Sale? Voy a levantar la perpendicular que pasa por Y0. Y como es perpendicular, pues obviamente este ángulo es recto. ¿Sale? Ahora, lo que vamos a hacer enseguida es trazar el segmento, trazar el segmento que va de P a Y0. Vamos a trazar ese segmento. Y después le vamos a encontrar el punto medio le vamos a encontrar el punto medio a este segmento. Fíjense, nada más, como ya falta poquito tiempo, solamente lo estoy diciendo y a lo mejor ya no me da tiempo de escribirlo. Pero lo que estoy haciendo es encontrar puntos de la, de la parábola. ¿Qué es lo que hice? Tomarme cualquier punto que está sobre L, a partir de él levantar una recta, a esta recta le vamos a llamar L'. Y como ya tenemos el punto Y0 y como ya tenemos el punto P, podemos trazar el segmento que va de P a Y0. Lo trazamos. Después encontramos el punto medio. Después lo que vamos a hacer es trazar la mediatriz de, esta, de este segmento, es decir, la recta que pasa por aquí y es perpendicular trazamos la mediatriz. La voy a trazar también para abajo para que se vea más o menos. Por ahí estaría mi mediatriz. A esta recta le vamos a llamar L'. Entonces, este ángulo también es ángulo recto. Y finalmente nos vamos a fijar en este punto. Este punto va a ser mi punto X0. Si se fijan, por ejemplo, si esta construcción la realizan en GeoGebra, si esta construcción la, re, la realizan en GeoGebra, en GeoGebra podrían tomar el punto Y0 y empezarlo a mover. Y cuando muevan el punto Y0, pues obviamente todas las líneas que trazamos después se van a empezar a mover. Y en particular, al final, el punto X0 se va a empezar a mover. La pregunta retórica es... ¿Qué creen que va a empezar a pintar el punto X0? ¿Qué creen que empezaría a pintar el punto X0 cuando se empiece a mover? ¿No? La parábola. La parábola. Y en verdad háganlo, hágan, háganlo en GeoGebra y van a ver, o sea, es muy fácil hacer esta construcción en para, eh, hacer esta construcción en GeoGebra es muy fácil. Y si en GeoGebra a este punto le ponen activar el rastro, entonces este punto va a empezar a dibujar la parábola. Entonces, es, es muy fácil demostrar que por demostrar, es decir, ahorita lo que habría que hacer es por demostrar que la distancia de X0 a P es igual a la distancia de X0 a L. ¿Sale? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál es la distancia de X0 a Y0? Es decir, si yo me fijo en la distancia que hay del punto X0 al punto Y0, esa distancia yo sé que es la misma que la distancia que hay de el punto X0 a L. Creo que lo que estoy diciendo aquí es bastante obvio. La distancia que hay de este punto a este punto es la misma que hay de este punto a la recta L. ¿Sale? A su vez, si nos fijamos, como X0 está en la mediatriz, eso quiere decir que la distancia que hay de P a X0, la distancia que hay de P a X0, pues es la misma que la que hay de X0 a y0 porque, el, porque x0 está en la mediatriz. Es decir, esta distancia es igual a la distancia que hay de x0 a y0. Pero la distancia que hay de x0 a y0, pues es esta. Eso quiere, o sea, aquí ya es muy fácil ver que, por lo tanto, la distancia que hay de p a x0 es la misma que la distancia que hay de x0 a la recta. Por lo tanto, el punto X0 pertenece a la parábola. ¿A qué parábola? A la parábola cuyo foco es P y cuya directriz es L. Y no solo eso, no solo eso, sino que si dibujamos la parábola, si nosotros dibujáramos la parábola, la parábola va a ser tangente a esta recta. Bueno, aquí lo, lo dibujé feo, pero también se puede probar, también se puede probar por, de, por demostrar que L es decir, esta recta es tangente es tangente a P, es decir, a la parábola en el punto en el punto x0. Fíjense, si yo quiero demostrar que la recta negra es tangente a la, pora, a la parábola en el punto X0, lo que tenemos que demostrar es que el único punto de contacto, es decir, lo que tenemos que demostrar es que si yo hago la intersección de esta recta, que es el prima, con la parábola, esa intersección tiene que ser solamente x0. Es decir, lo que vamos a hacer es, supongamos que existe otro punto x distinto de x0, distinto de x0, y donde x pertenece a la recta y x también pertenece a la parábola. Es decir, supongamos que estas dos rectas tienen otra intersección, que tienen otro punto que le llamo x, que también pertenece a la intersección. Si yo supongo esto y llego a una contradicción, la contradicción me indicará que ya no hay otro punto que pertenezca a, la, a los dos. Por lo tanto, esta recta y la, y la parábola sí van a ser tangentes en x0 se entiende chavos sí profe. sí profe sale ahora aquí nada más es cuestión de guiarnos con el dibujo con el dibujo va a ser muy fácil hacer la demostración si yo supongo que hay un punto x aquí lo voy a poner así para nada más para guiarnos si yo supongo que hay un punto x que está en la recta Aquí pareciera que el punto X no está en la parábola, pero no le hagan mucho caso a esto, ¿no? Supongamos que hay un punto X que cumple lo que dijimos. Entonces, si nosotros nos fijamos, a partir de ese, aquí, aquí el detalle es fijarse en esto. A partir de este punto, yo puedo bajar la perpendicular. Es decir, este ángulo es recto. Y también a partir de este punto puedo unir con el origen. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense en este triángulo. Quiere decir que la distancia que hay de ese punto X a la recta L, es decir, a la recta verde, tiene que ser menor que la distancia... Eh, uh, sí, a ver aquí. De X a Y, sí, sí, perdón. Es decir, la distancia que hay de X a L, que es esta, la recalco, es menor que la hipotenusa, porque esto es un triángulo rectángulo. Siempre la hipotenusa es mayor que un cateto. ¿Cuánto mide este cateto? El cateto mide la distancia que hay de X a la recta. Por lo tanto, este cateto es menor que la hipotenusa. Pero la hipotenusa, ¿cuánto mide? La hipotenusa mide la distancia que hay de X a Y0. ¿Sale? Pero ahora, la distancia que hay de X, fíjense, aquí viene lo, lo, lo interesante, la distancia que hay de X a Y0, es decir, esta distancia, la distancia que hay de X a Y0, si se fijan, X está en la mediatriz. Es decir, la distancia que hay de P a X es la misma que hay de X a Y0. Es decir, esta distancia es igual a la distancia que hay de P a X. ¿Sale? Por lo tanto, si juntamos estas dos cosas, lo que tenemos es que la distancia de X a la recta es menor que la distancia de x a p ¿Qué significa? Ay, se me movió. Ya no sé dónde está. Aquí está. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la distancia de x qué significa que la distancia de x a la recta sea menor que la distancia de x a p? ¿Qué significa? Si se fijan, para que un punto pertenezca a la parábola, para que un punto pertenezca a la parábola, la distancia de ese punto a P tiene que ser igual a la distancia de ese punto a la recta. Y aquí estoy obteniendo que la distancia de un punto a P es mayor que la distancia de ese punto a la recta. ¿Qué significa esto? Por lo tanto, X, por definición, no pertenece a la parábola porque no se cumple la ecuación, se cumple la desigualdad. Y eso ya es una contradicción porque habíamos dicho que el punto pertenecía a la parábola. Por lo tanto, no, es, no existe otro punto que esté en esta recta que también esté en la parábola. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Por lo tanto, la recta que construimos, que era LB', es tangente. Es tangente a la parábola en el punto x0. ¿Sale? Entonces, haciendo esta construcción, la que hicimos primero, logramos encontrar puntos de la parábola y también encont logramos encontrar su respectiva tangente. ¿Sale? Le voy a dejar ahí porque ya casi me pasé por 10 minutos. Discúlpenme por pasarme. Este, pues nada. Benjamín, Andrea, Emiliano, Marcos, Briana, Adolfo, Alejandra, Katerin o Catherine, Iván Denise, o Denise, Daira, André, Isaac, Juan Pablo y Diego. Cuídense, nos vemos el viernes. El viernes es el último día y nos vamos de vacaciones. Adiós. Saludos, buenas noches. Saludos, adiós. Dios.